¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Esta semana ha pasado de todo en la provincia, así que nos vamos a ocupar de eso, porque tal vez hubieron dos o tres episodios que son los más llamativos en el ámbito político. Por un lado, lógicamente, la intervención decretada por el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical de la Convención del Radicalismo. ¿Qué pasó y cómo impacta directamente en las elecciones de este año? Lo que pasó es que muy desde un sector radical que está con Cambiemos, que conduce José Corral y la gente de la Universidad Nacional Electoral, eh, hablaron con el, digamos el Comité Nacional, el presidente, con Cornejo, para decirle que estaban flojitos de papeles los radicales en Santa Fe. ¿Qué significa esto? Muy simple, los mandatos de las autoridades partidarias vencieron en junio del año pasado. ¿Cómo? En junio del año pasado vencieron los mandatos. Nosotros en este programa, desde junio del año pasado, venimos diciendo, miren que las autoridades del Partido Radical están flojitos de papeles. Bueno, esto se dilató en el tiempo hasta que, lógicamente, sirve como fundamento jurídico para decir todas las determinaciones que se tomen por parte, por ejemplo, de la Convención, y no tienen sustento legal. Esta es la verdad. Esta es la verdad jurídica, la de los papeles. La otra pregunta es, ¿y cuál es la verdad política en todo esto? La verdad política es, lógicamente, que hay un interés para que el radicalismo como partido figure dentro de Cambiemos. Hasta ahora Cambiemos se había presentado, pero no orgánicamente como partido. Institucionalmente el radicalismo en Santa Fe no estaba en Cambiemos. Entonces, lo que ha pasado en las elecciones anteriores era que los afiliados estaban en todos los partidos. ¿Cómo es? hoy, pero el sello partidario, a partir de esta in intervención, hay un delegado nombrado que es Luis Mariano Genovesi, un apoderado de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, es el que el Comité Nacional ha eh, determinado que sea el interventor delegado normalizador hasta diciembre de este año. ¿Para qué sirve esto? Primero por el tema de los fondos, el dinero que reciben los partidos políticos. Tanto para la campaña nacional como las provinciales, los va a manejar no eh, las autoridades, hasta ahora, insisto, con los mandatos caídos. Lógicamente, hay hoy toda una historia, los intervenidos ahora que están totalmente en llamas, pero yo creo que no hay que dejar de mencionar un dato muy interesante. Hace más de 10 años me tocó ser testigo eh, de lo que ocurrió cuando en ese entonces Gerardo Morales era el presidente del Comité Nacional. Vino a Santa Fe. Acompañado de otros dirigentes, entre ellos hasta Jesús Rodríguez, que fue mi exministro de Economía en su momento, eh, llegaron a Santa Fe porque había muchos santafecinos radicales que pedían la intervención del partido. En ese momento, el presidente del partido en Santa Fe era Luis Changui Cáceres, que estaba allí y me tocó ser testigo de cuando le entregó las llaves y después hubo una reunión a la noche en el Comité Provincial del Radicalismo. Bueno. Los que pedían, que aplaudieron la llegada de Gerardo Morales, que aplaudieron la intervención, son los mismos que lo intervinieron ahora. La pregunta es: bueno, parece que es cíclico, ¿no? En esa época ellos pidieron la intervención, ahora lo intervinieron a ellos. En síntesis, en el radicalismo hay un lío bárbaro con todo este tema, están enojados con los radicales de Cambiemos, están enojados con José Corral, los que están en el Frente Progresista, lógicamente. Eh, porque además. Esto trajo otra, otras acciones políticas. Por ejemplo, que a mitad de semana José Corral se reuniera con la cúpula de la coalición cívica, que conduce la el lista carrera a nivel nacional. Bueno, vinieron acá a Santa Fe y le dieron el apoyo a José Corral en la candidatura interna. Por ahora son todas precandidaturas. Primero sabemos que faltan apenas unos días para conocer cuáles son los candidatos para las paso, para las internas en la provincia de Santa Fe, que el día 22 es cuando vence el plazo para presentar los nombres ante las autoridades partidarias. Ese es el otro tema político de la semana. Pero indudablemente, la otra cuestión pasó por el gobernador de la provincia, que sacó un poco el letargo, corrió un poco la escena de, de la discusión netamente de los nombres para las elecciones y presentó un proyecto públicamente que será girado en los próximos días a la legislatura y está realizado está directamente relacionado con la creación de un banco público provincial no sé cómo un banco para qué sobre todo para asistir a las media, pequeñas y medianas empresas un banco que tendría mayoritaria del, del estado de las acciones pero también que puede tener el componente privado y que tendría ese como fin al mismo tiempo se anuncia la licitación para el nuevo agente financiero de la provincia. ¿Qué es el agente financiero? Bueno, lo que hoy tiene el Banco Santa Fe, Sociedad Anónima, donde se deposita la plata, los empleados públicos, el, el dinero que recibe la provincia. Recordemos que para este año tenemos un presupuesto que supera los 280 mil millones de pesos, donde están los depósitos judiciales, excepto en Rosario, que también el Banco Municipal los tiene. Bueno. En este caso es el, el agente financiero, la provincia de Santa Fe cuando firma este contrato, solamente puede utilizar los recursos depositados en el Banco de Santa Fe de Sociedad Anónima. No tiene otros contratos con bancos privados. Se pagan los sueldos por el Banco de Santa Fe de Sociedad Anónima. Bueno, se vence el contrato a mitad de año. Se llama licitación. La pregunta es, ¿hay otros interesados? Sí, no es fácil cumplir los requisitos porque no todas las entidades privadas tienen la posibilidad de tener tantas bocas en cada pueblo, no tienen tantos cajeros. Hay algunos interesados que, por ejemplo, el Banco Macro, el Banco Nación, parece difícil lo del Banco Nación, porque hay un color político en la provincia que le den a manejar al Banco Nación que tiene otro color político, medio complicado, pero hay otros bancos privados que estarían interesados en conocer los detalles para participar en esta licitación. Pero veremos qué pasa con ese tema, así que nos vamos a ocupar. Y indudablemente que esto, hay, los sectores productivos dicen sí, ¿cómo que no? Que haya un banco provincial eh, que fomente la industria, la producción. En algún momento se hablaba de, eh, sobre todo, cubrir la tasa de interés o subsidiar, que el Estado de la provincia subsidie la tasa de interés para beneficiar a los sectores productivos. Bueno, eso será tema de discusión parlamentaria también. Hay muchos que no están de acuerdo. Eh, hay que mencionar que no es un dato menor que el oficialismo hoy no tiene mayoría en las cámaras. Ni en diputados ni en senadores a partir de las cosas que han ocurrido en las últimas semanas. Por ejemplo, algunos legisladores estratégicos del radicalismo que ahora están con Cambiemos. Eso hace perder la mayoría que tenían diputados del Frente Progresista Cívico y Social. Hay que sumarle a esto la decisión de las últimas horas, que en la Cámara de Diputados por unanimidad se ha decidido aprobar los pliegos de Susana Bertone, una diputada, una legisladora del radicalismo, también del sector del mar, que va a reemplazar a la diputada que falleció hace apenas algunas semanas, Claudia Moyano. Eso significa que en este caso también se incorporaría a el sector del mar que hoy está con Cambiemos y con Federico Angelini. Digo todo esto porque en medio de un proceso electoral esto es clave. Por ahora el tema del banco es una es un proyecto que necesita sí o sí tratamiento parlamentario y su aprobación y ahora por ahora parece difícil de aprobación. Pero nosotros nos vamos a ocupar de eso. Pero primero hablamos del plano político. Hablamos del plano político en el caso de José Corral y la reunión que mantuvo con los dirigentes que conducen la coalición cívica a nivel nacional. Vinieron a Santa Fe, se sacaron la foto, explicaron este apoyo a la candidatura del intendente de Santa Fe para la gobernación de la provincia. Escuchen lo que dijeron. Bueno, José, terminando una reunión de trabajo con la gente de la coalición cívica. Tuvimos una hermosa reunión de trabajo con las autoridades nacionales y de Santa Fe, de la coalición cívica. Compartimos con ellos valores, eh, la transparencia, la honestidad, asumir los problemas, ponerlos arriba de la mesa, el trabajo en equipo, que la verdad es que valoramos mucho. Estamos construyendo voluntades para tener una propuesta de consenso, de Cambiemos para gobernar Santa Fe y vamos en ese camino eh, entre todos, con este, la humildad de cada uno a hacer su aporte, pero también la convicción de que... Eh, cambiemos tiene que hacerse cargo del futuro de Santa Fe porque hay muchos problemas como la inseguridad, eh, la falta de transparencia y de buena gestión en las empresas públicas, la necesidad de un plan hídrico y de infraestructura que dé respuesta a la producción y a las localidades y pueblos de toda la provincia que bueno, requieren que Cambiemos asuma esta responsabilidad y, y ofrezcamos una propuesta a toda la provincia. Pero vos ya estás lanzado para la candidatura a gobernador. ¿Este encuentro significa un apoyo de la coalición cívica a esa candidatura? Sí, los eh, referentes de la coalición cívica del país y, como decía, también de la provincia de Santa Fe se manifestaron apoyando nuestra candidatura, pero es una propuesta colectiva que asumimos la responsabilidad de liderar, pero que tiene que integrar a todo Cambiemos. Y por eso esta reunión de hoy es un paso muy importante en esa dirección. El otro tema que mencionábamos recién, indudablemente el tema de esta propuesta del Banco Provincial, eh, este proyecto que lo explica mejor técnicamente el ministro de Hacienda o Economía de la provincia, Gonzalo Sagloni, también la ministra de la Producción. Se hizo una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. Un dato no menor es que participaron las organizaciones intermedias de la sociedad civil de toda la provincia, que lógicamente apoyan esta posibilidad de tener un banco provincial. Escuchen a los ministros en esta nota. Uno de los problemas que arrastra la, la economía santafesina de hace largos años, de la década 90, cuando privatizamos el, el Banco de Santa Fe, es no poder contar con una herramienta financiera de acompañamiento a los sectores productivos, ya sea para el financiamiento de su capital de trabajo, eh, como también para el financiamiento de sus inversiones. Como en ocasión de vencerse el contrato de vinculación que el gobierno de la provincia mantiene con el nuevo Banco de Santa Fe en su rol de agente financiero, estamos llamando nuevamente a licitación para la contratación de ese servicio, pero a su vez eh, presentamos esto conjuntamente con dos proyectos de ley. Por un lado, la creación de un banco público. Eh, orientado al financiamiento para el desarrollo productivo y, por otro lado, un segundo proyecto de ley que combina dos instrumentos, un fideicomiso productivo que tenga un fondeo vinculado al contrato con el agente financiero eh, y la creación de un fondo de garantía para que las pymes que no pueden acceder en forma directa por no contar con las garantías que el sistema bancario exige puedan eh, disponer de esa garantía a través del Estado provincial. Estamos hablando de la posibilidad de que la provincia vuelva a tener un banco público, un banco provincial, como alguna vez lo tuvo. Efectivamente, lo que estamos enviando es un proyecto de ley para crear el banco y establecer que en un plazo máximo de 180 días se eleve a tratamiento legislativo el estatuto de dicha entidad bancaria en donde la provincia deberá tener al menos el 51% de las acciones, se deberá evaluar cuáles son las alternativas posibles, se podrá integrar con otras entidades financieras ya existentes, pero en todos los casos garantizando que el dominio de las decisiones en el... En el directorio de la entidad está en manos del, del gobierno de la provincia. ¿Y la licitación para el nuevo agente financiero qué características va a tener? ¿Qué exigencias básicamente se les impondrá al que quiera participar? Bueno, es un pliego que estamos publicando en el transcurso de los próximos días, que va a tener apertura de ofertas sobre finales del mes de marzo y básicamente trabaja sobre el esquema de la contratación anterior, pero incorporando lo que podríamos decirle las lecciones aprendidas durante estos 10 años. De vinculación con el, con el nuevo banco de Santa Fe, fundamentalmente mejorando la presencia territorial, ya sea del nuevo banco o, del cualque, o de la entidad que resulte ganadora, es decir, que los santafesinos tengan una mayor cantidad de sucursales, una mayor cantidad de cajeros automáticos, que mayor cantidad de localidades estén atendidas en forma directa por, por el agente financiero de la provincia, mejorando de esa manera el servicio no solo al sector productivo, sino también al, al conjunto de la ¿Cómo población santafesina. Nosotros creemos que la crisis económica financiera que estamos atravesando deja al desnudo esta provincia que rifó su banco en la década del 90 con una liviandad tomando decisiones estratégicas que todavía el sector productivo lo, lo seguimos arrastrando. Y es hora de tomar decisiones. Nosotros creemos que las crisis también representan oportunidades, por eso hemos eh, acercado la propuesta, la vamos a exponer en pocos minutos más, ante todo el sector productivo provincial, para que juntos todas las instituciones de la provincia de Santa Fe decidamos recuperar la banca pública de fomento. Y recuperar la banca pública de fomento es definir... Las reglas de juego de cómo vamos a, a prestar, aprender de los errores del pasado, aprender de por qué ese banco emblemático de Santa Fe que perdimos llegó al borde de la liquidación, por qué un gobierno decide no tener banca pública y por qué otro gobierno como nosotros, como el Frente Progresista, proponemos a la sociedad santafesina recuperar una banca pública en clave del siglo XXI. A lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe, en nuestras recorridas habituales con el sector productivo, eh, recibimos del sector eh, la crisis del sistema financiero que no apalanca a la producción. Necesitamos recuperar esa herramienta y hoy el gobernador Lifty ha tomado esta decisión política. Que eh, vamos a poner a consideración de todos los sectores productivos de la provincia de Santa Fe para llevar un proyecto consensuado a la legislatura. Cambiamos de tema, pero tiene que ver con la parte económica, porque en las últimas horas el gobernador de la provincia, Miguel Lichi, estuvo en Buenos Aires. Primero en una reunión para hablar de la cuestión económica y la cuestión industrial. Estuvo, estuvo se sentó con el ministro Gonzalo Zaglione y con la ministra Alice Siciliani con la Unión Industrial Argentina y ahí hablaron de la perspectiva de los próximos años Lichi está muy metido en la política nacional todo hace suponer que él va a ser el candidato cabeza de lista para los diputados provinciales pero le gusta demasiado la política nacional a tal punto que en las últimas horas se reunió a cenar con Roberto Lavagna con Eduardo Lammers, que es el presidente de San Lorenzo, que tiene una muy buena relación con los las tres L: Lavagna, Lichi y Lammers eh, siguen hablando de la posibilidad de, un, un, sobre todo, la candidatura de, de Roberto Lavagna para la presidencia de la Nación. Muchos dicen que Lichi podría acompañarlo como vice. Y bueno, eso lo sabremos. Falta para las elecciones nacionales un, un tramo bastante largo. Así que vamos a escucharlo al gobernador sobre el encuentro con la UIA. Fue una reunión que habíamos solicitado a, a, a la mesa de la UIA a nivel nacional. Estuvieron sus máximos referentes para conversar sobre la situación económica, sobre la realidad que nos toca vivir, fundamentalmente en el sector industrial, que tiene una presencia muy importante en la economía santafesina y también compartir con ellos no solamente el diagnóstico de la realidad, sino también las perspectivas que están viendo para el curso del año, para lo que resta del año 2019 y para adelante. Y en general, bueno, la visión es muy preocupante. Empresas como Arcor, por ejemplo, que tienen una red de distribución que llega a todos los rincones de la Argentina y que tienen, por lo tanto, una percepción casi directa de lo que está ocurriendo en la economía real, en el consumo masivo y que nos están, digamos, alertando sobre eh, una situación muy compleja que se avecina en los próximos meses como producto de la recesión económica, de la caída de los salarios, de la caída del consumo. Eh, así que eh, evidentemente estamos como... También nosotros lo veníamos pronosticando en un escenario complejo desde lo económico y que requiere una solución política. No vamos a salir de esta coyuntura solamente con eh, medidas de ajuste o con eh, recortes del gasto o con medidas coyunturales como las que está proponiendo el gobierno, eh, sino con un plan integral de desarrollo que genere expectativas, que recupere la confianza de los empresarios. Eh, y de los trabajadores del país eh, y que ponga en marcha nuevamente la rueda de la economía. La recesión implica pérdida de puestos de trabajo, eh, implica caída del consumo y por supuesto pérdida del poder adquisitivo de los salarios con inflación que cerró el año pasado a casi el 50 y que este año todos pronostican que no va a estar abajo del 35. Eh, obviamente que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios no solamente repercute en la vida de las familias trabajadoras de la clase media sino que retroalimenta la recesión porque la gente gasta menos consume menos por lo tanto hay menos actividad económica menos actividad comercial menos producción industrial y todo eso genera una espiral de, de pérdida digamos de calidad de vida de de los sectores populares de la Argentina y por lo tanto escenarios de conflicto, escenarios de conflictividad como los que estamos viendo en distintos lugares del país. No hablamos en realidad de, de, de temas políticos o, o temas electorales, no, no estuvo en la, en la agenda, eh, simplemente como digo, análisis económico, estaban algunos de los economistas de la Unión Industrial que también nos dieron su visión y, y bueno, pensar juntos y en eso quedamos, elaborar algunas bases para pensar un proyecto de desarrollo para los próximos cuatro años de la Argentina, que creemos que es indispensable. Cualquiera sea el presidente, cualquiera sea el gobierno en diciembre del 2019, vamos a necesitar de amplios acuerdos de distintos sectores políticos para encontrar el camino que nos saque de la crisis y nos saque de este punto tan complejo. Del escenario económico en el que hemos caído. Hablamos muy genéricamente de la necesidad del financiamiento para el sector productivo, ¿no? Y que eh, es uno de los grandes impedimentos que tenemos en la Argentina. Los países desarrollados tienen una masa de crédito eh, que puede estar entre el 80, el 90, el 100 o el 120% del Producto Bruto Interno. Argentina no llega al 15%. Eso está hablando del déficit de financiamiento que tenemos en el sector productivo, que tenemos en nuestra economía, y eso habla a las claras también de la falta de, de inversión y de la falta de crecimiento. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y cuando volvamos va a estar con nosotros aquí sentado Sebastián Cáceres eh, de la Unión Cívica Radical, que parece que con esto de la intervención... Se cae la posibilidad de que se puedan presentar a la lista o no, porque ellos iban con la lista 3, querían ir dentro de la Interna Frente Progresista, ahora no lo pueden hacer, a menos que quieran ir por Cambiemos, se lo vamos a preguntar a él. Y luego estará con nosotros el diputado provincial Gabriel Real, el secretario general del Partido Demócrata Progresista, vamos a hablar de muchos temas y sobre todo si ellos van a estar en la lista de los 28 o no, en la lista de buena fe del gobierno de la provincia, porque parece que va a haber muchas sorpresas, hay muchos que pensaban estar que no serán de la partida. Habrá que esperar hasta el otro viernes, pero bueno, hacemos una pausa y volvemos con ellos. Tenemos un plan sin cortes, atención médica los 365 días del año, sin carencias por traspaso y con cobertura en todo el país. Plan de alta complejidad, individual, 1.250 pesos. Plan para cuatro personas, 3.700 pesos. Plan de salud Sanatorio Santa Fe, el plan que vos podés tener. Asociate 0800-555-4004 Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Santa Fe, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500 mil pesos desde app o un millón de pesos en sucursales. Banco Santa Fe. Mi co Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y venía a festejar todas las semanas. Muy bien, continuamos aquí en el programa, está con nosotros el doctor Sebastián Cáceres, eh, dirigente de la Unión Cívica Radical. Eh, Sebastián, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Darío, muchas gracias por invitarme y por permitirme llegar a tu audiencia. A ver, ahí hay tantos temas para hablar. Primero, en las últimas horas, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical termina de intervenir la convención de la provincia de Santa Fe. Sí, es un mamarracho jurídico y político lo que han hecho. A ver, a ver, vamos otra vez. ¿Vos decís que hicieron cualquier cosa con esto? Cualquier cosa hicieron. Es una de decisión totalmente autoritaria e infundada. Que lo que busca es arrastrarnos de las narices a los radicales que, que de Santa Fe, adentro de una estructura y un andamiaje electoral que no compartimos. Ahora, en Buenos Aires, seguramente es lo que contó acá Corralo la gente de Santa Fe, eh, y lo primero vi, vino un veedor, pero dicen: los mandatos vencieron en junio del año pasado, están caídos. Mirá. Es verdad que los mandatos vencieron, por eso nosotros algunos radicales reclamamos elecciones internas el año pasado. Yo te escuché a vos, por eso bueno. te pregunto a vos. Todos los sectores internos mayoritarios, inclusive el del Intendente Corral, estuvieron conteste en prorrogar, en patear para adelante el llamado elecciones internas, con lo cual estamos como estamos por decisiones de Corral también y más allá de eso, si tuvieran que intervenir, decidieran intervenir el partido en la provincia, no podrían intervenir solamente a la convención, tendrían que intervenir también el comité provincial, que es el que tendría que haber llamado a elecciones y no llamó. Y vamos a avanzar un poquito más. Si toman la decisión de intervenir porque dicen que no estamos acatando las decisiones de la Convención Nacional, pero vamos a las decisiones anteriores de la Convención Nacional, tanto la de La Plata de 2017 como la de W8 de 2015, en ambas convenciones el radicalismo decidió a escribir a la Alianza Cambiemos a nivel nacional, pero respetar a la alianza preexistente en los distritos donde ya el radicalismo integraba otras alianzas, como el caso de Mendoza, eh, como el caso de Jujuy, como el caso de Santa Fe. Y si vamos un poquito más allá en el análisis político y jurídico y miramos la última convención provincial de la provincia de Santa Fe, si es fuera que esta no es válida, bueno, veríamos que la ratificación de la última convención fue estar adentro, que a los radicales que vayamos al Frente Progresista. Entonces, la realidad de todo esto es que hay una decisión totalmente autoritaria, no solo del Comité Nacional, sino de Presidencia de la Nación, porque esta decisión estoy convencido que se ha tomado en la, en la sede de Balcarce, de, de Presidencia de la Nación, y los ejecutores son los serviles dirigentes, entre comillas, dirigentes nacionales del radicalismo. Ahora, yo te hago una consulta, y en esto sé que te tengo que excluir porque hace más de 10 años cuando intervinieron en la provincia de Santa Fe, en ese caso era Gerardo Morales, el hoy gobernador de Jujuy, uh -huh. era el presidente del Comité Nacional, vino a Santa Fe y tu papá era el presidente del Comité Provincial. Y yo me acuerdo de haber estado cuando ellos llegan en la delegación de Buenos Aires, pero muchos de los que aplaudían la intervención en ese momento, hoy son los que se están quejando que intervinieron en, el comité, en la, la convención. Esta es una realidad, Darío, que es la que nos pone en el lugar en el que estamos. Eh... La realidad del radicalismo actual no es una realidad que se creó instantáneamente. Es un devenir histórico en donde determinados dirigentes, entre comillas políticos, han liderado un proceso político en los últimos 20 años. Eh, Morales, que vos planteás que era el presidente de la intervención del 2007, cuando nosotros decidimos ir con lista 3, esa fue sí. la decisión que tomamos, nuestra dirigía fue decir, el radicalismo es radicalismo y vamos a ir con nuestra propia lista, entonces nos intervinieron. Y ahora es el vicepresidente primero del Comité Nacional. Digo, si es la misma logia eh, de radicales que no son radicales, que usufructan del sello, que hacen sus acuerdos políticos y que nos atropellan a los demás. Y nosotros no podemos hacernos cargo, si bien tomamos la historia del radicalismo sin beneficio de inventario, no podemos hacernos cargo de las decisiones de otros, pero sí nos podemos hacer cargo de nuestras propias decisiones. Y lo que hemos demostrado es una coherencia absoluta en nuestro, en nuestro camino y es lo que queremos ofrecerle también al electorado en este nuevo proceso electoral que se viene por delante. A ver, en vista de lo que tenemos, ahora ya hay una decisión tomada, un delegado normalizador, como quieran llamarle, que lógicamente hace que en Santa Fe la Unión Cívica Radical como sello termine en Cambiemos a partir del domingo. Pero ustedes, que venían, porque la, incluso la convención había autorizado a, a la lista 3 o a, a formar parte de la contienda electoral. Ahora quedaron afuera, a menos que se quieran presentar por Cambiemos. Bueno, nosotros la voluntad política de nuestro sector es, es ir dentro del Frente Progresista, nos sentimos más cerca de, la, de lo que representa y de la mirada y de las políticas que implementa el gobierno provincial que de las políticas que implementa el gobierno nacional, que no coincidimos en nada, eh, pero dependemos de la voluntad política de quienes conducen el Frente Progresista de habilitarnos, porque nuestros avales, que es un requisito legal que hay que cumplimentar para, para estar en carrera con la lista, nuestros avales son radicales. Y de golpe, los avales radicales no sirven más dentro del Frente Progresista. Claro, al no estar el radicalismo dentro del Frente, esos avales o los afiliados, a ustedes no les sirven como claro, papeles. Los, los afiliados que van a firmar diciendo que están de acuerdo con que nosotros nos presentemos y vamos a poder de esa forma cumplir los requisitos legales, eh, ya no lo pueden hacer más porque el radicalismo de la nariz se va a cambiemos. Y bueno, ahí va a estar la, la voluntad política del Frente Progresista, que considero que, va, que obviamente lo más razonable es que nos habilite para poder competir. Como una expresión minoritaria, pero vigente y válida dentro del radicalismo y del Frente Progresista de la provincia. Y bueno, si todo sale como, como creemos que tiene que salir, como entendemos que desde una mirada demócrata no hay otra opción, eh, vamos a estar compitiendo a partir del 22 de febrero con la lista oficializada para tratar de llegar a la legislatura de la provincia de Santa Fe. En este caso, lógicamente, no se les va a permitir la lista 3 histórica del radicalismo, pero van a ser una lista pura de radicales, digamos. Sí, nosotros. Nos encantaría poder hacer una lista con nuestro escudo y nuestra bandera porque nos representa. No es una cuestión de marketing, es una cuestión de identificación política, de definición ideológica, eh, pero esa no es una opción legal. O sea, la, los cuerpos orgánicos se han expedido, hay, ahora hay intervención. Nosotros, si quisiéramos presentarnos en la boleta con nuestro escudo, con la lista 3, con nuestra bandera, eh, tendríamos un revés eh, jurídico. Así que, bueno, lo que sí podemos hacer es hacer una, una lista radical con fuerte contenido radical, desde, desde lo más progresista del, del radicalismo, y manifestar nuestras posiciones políticas, que son las que queremos defender después también desde una banca eh, legislativa. Ahora, yo quiero aprovecho para preguntarte qué está pasando a nivel partidario, porque eh, históricamente el radicalismo tenía como uno de sus, de, digamos, de sus baluartes, la discusión dentro del ámbito de los comités, dentro eh, de la discusión política, en todos los estamentos. ¿Se perdió eso o no? Falta de un debate. Falta y es lo que nos trae en buena medida a, esto, a estos momentos, a estas situaciones, donde las definiciones pasan a ser solamente estratégicas y electorales. Eh, yo creo que si tuviéramos el ejercicio que hemos perdido el debate, sería mucho más difícil que nos lleven de las narices a un lugar donde no queremos estar. Eh, desde nuestro sector interno hemos estimulado en todo este tiempo la... La puesta en escena de las cuestiones que son trascendentes para el país. El año pasado lo trajimos a Sapia, que fue ex secretario de Empleo de la Nación, que es actual presidente de la Convención Nacional, que fue ministro de Trabajo de Córdoba para, para discutir sobre la reforma laboral, que es un tema importante y sensible. Estuvimos en esa mesa con el ministro Genesini, cerrando este tema. Lo hemos traído a Gustavo Grimpun, el hijo del ex ministro de Economía de Alfonsín, para debatir sobre economía. Entendemos que si desde la política no se discute política, no se discute un modelo de país, no se discute los rumbos, eh, es muy difícil que, que podamos llegar a buen puerto. Si solamente discutimos estrategia electoral estamos perdidos. Y nosotros tenemos muy claro esto y salimos a construir política no solo como decimos, sino de una forma eh, contundente salimos, salimos a hacerlo, digamos, no solamente es una cuestión discursiva, es una cuestión... En política. Eh, ¿Cuánto tiene que ver la territorialidad a la hora de armar una, una lista para los diputados de la provincia, en este caso de ustedes? Digo esto porque una de las cosas que, que se ve, la primer, el primer dato es que hay varios departamentos de Santa Fe que no tienen legisladores. Y después que aparentemente... Uno imagina que siempre los candidatos son de Rosario y Santa Fe porque son los lugares más de mayor población. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes esto a la hora de, de conformar esta la estrategia electoral? Mira nuestra lista va a estar integrada por, por candidatos de todos los departamentos de la provincia, como debe ser. Eh, tenemos una particularidad en Santa Fe que creo que ya que se ha hablado mucho este año que pasó de reforma constitucional y que probablemente se siga hablando para adelante eh, y se llega a reformar la constitución, es importante defender la bicameralidad. Porque en el Senado está la representación territorial. Hay un sí. senador por departamento. Igual es lo mismo el departamento Garay eh, que el departamento Rosario. Y bueno, y en el, la Cámara de Diputados está representada la proporcionalidad de, de votantes. Entonces ahí sí. bueno, tenés más peso de los grandes eh, distritos electorales. Pero bueno, me parece importante reafirmar en esta, en esta ocasión la necesidad de mantener esta, esta bicameralidad que le da voz y le da peso a los territorios menos poblados. Y tengo una, una consulta con respecto a los jóvenes. ¿Qué grado ustedes, la mayoría son jóvenes o, o hay, es bastante heterogénea? Mirá, nuestra lista va a ser heterogénea, como va a ser heterogénea la lista del gobernador Lipschitz, eh, pero la nuestra va a estar encabezada por jóvenes. De hecho, yo soy una persona que tengo mucha trayectoria, mucha, mucha experiencia, digamos, política y social, pero tengo 38 años, o sea, empecé a los 15. Tengo 23 años de, de estos esfuerzos, eh, no tengo ninguna oportunidad hasta ahora de demostrar en una banca legislativa todo lo mucho que hemos aprendido y todo lo mucho y lo bueno que queremos hacer. Eh, pero esto no es una cuestión otra vez solamente discursiva, esta es una cuestión que se demuestra con hechos concretos. Nosotros vamos a liderar desde la juventud una lista legislativa. ¿Cuándo, ¿cuándo define el Frente Progresista la participación de ustedes? en. A ver, para aceptarlo básicamente, el tema de la... que puedan participar en la interna. Ya, estamos en, en, con, con conversaciones, eh, esperamos que nos den a la brevedad las tranquilidades que necesitamos para poder presentarnos dentro de, del Frente Progresista. Eh, y después hay que cumplir los pasos formales que tienen que ver con la presentación de la lista el día 22, el viernes de la semana que viene, y posteriormente con la presentación de los avales el 2 de marzo, y ahí es donde vamos a depender de las, de las cúpulas del Frente Progresista para poder mantener nuestra lista. Ya que como te decía, con avales radicales no vamos a poder abolar nuestra lista si queremos competir en el Frente Progresista. A ver, y hasta, hasta la intervención de las últimas horas, ustedes con los avales que tenían participaban. Ahora quedaron a merced de que alguien les diga, bueno, vengan y participen. Quedemos a, mer a merced de la voluntad de la mayoría, pero entendemos que en un partido demócrata como el nuestro, en un frente progresista demócrata como el que integramos, esto se va a aclarar rápidamente y nosotros vamos a poder competir sin lugar a una duda. Eh, estamos convencidos que así va a ser, ¿no? creo que no hay lugar para, para otra decisión. Eh, Sebastián, gracias, pero te quiero preguntar brevemente algo. Te, se lo tendría que preguntar a tu papá, pero está muy enojado la intervención, ¿no? Estamos, estamos todos, somos muchos los enojados. Gracias por estar con nosotros. ¿eh? A vos Darío. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. El verano se disfruta en la ciudad. En las playas y paradores, en los museos, en las plazas y parques, en los paseos. Viví el verano en la ciudad. Viví el verano en Santa Fe. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado Gabriel Real del PDP dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Eh, diputado, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, en el PDP tuvieron el, el Congreso Provincial. Resolvieron seguir naturalmente dentro del Frente Progresista, ¿es así? Sí, eh, en un ejercicio que nosotros reivindicamos, que tiene que ver con la institucionalidad y con la participación de los afiliados. El sábado pasado en la ciudad de Rosario se reunió el Congreso Extraordinario del Partido Demócrata Progresista para fijar las estrategias para las elecciones provinciales, municipales y comunales. Más de 100 comités de toda la provincia, más de 180 delegados, este, con una particularidad, se escucharon opiniones, se plantearon estrategias, se hizo autocrítica y, bueno, y se aprobó por unanimidad. Y no es poco, unanimidad, bueno, la continuidad del partido dentro de este eh, Alianza Transitoria, que es el Frente Progresista Cívico y Social. Ahora, el, el PDP tiene la particularidad de tener en el territorio eh, mucho trabajo. De hecho, hay muchas comunas y siempre presentan muchos candidatos en diferentes distritos. ¿Cuál es la perspectiva para lo que viene ahora? Teniendo en cuenta de que ya falta. El próximo viernes cierra la inscripción. La de los perspectiva candidatos. es una perspectiva con respecto a la elección anterior, que también tuvimos mucha participación, una perspectiva de crecimiento apuntando a un recambio generacional y la verdad que estamos muy contentos porque vamos a, vamos a terminar presentando el 22 entre 60 y 65 listas encabezadas por Demócrata Progresista, y vamos a estar participando en un segundo lugar, en la lista de concejales o en las comisiones comunales, en otra, cerca, en total cerca de 100 listas vamos a tener representantes actuando. Eh, así que nosotros estamos muy conformes y como decís vos, eh, nuestro partido tiene, primero con la insignia de haber sido fundado por Lisandro de la Torre, tiene un fuerte asentamiento, fundamentalmente en la provincia de Santa Fe, y yo te diría que el otro ejemplo sería el radicalismo, en cada lugar seguramente hay un demócrata progresista y por supuesto también un radical, partidos centenarios, partidos de mucha participación. Y así que eh, nosotros trabajamos, hemos tenido, creo, coherencia en nuestros planteos políticos, en nuestros planteos públicos. Y bueno, y estamos trabajando, como decís vos, eso confluye en esa cantidad importantísima de listas. Sí, vi, vi, vi también las fotos ahí del, del Congreso Partidario, gran cantidad de gente, además este, eh, eh, con Aldo Pedro Poe, que es muy reconocido en sí, Rosario, sí. lógicamente. Sí, sí. En algún momento ustedes tenían el, el presidente comunal más joven de la provincia, ¿no? Sí, lo seguimos teniendo, más que ha cumplido la más grande. que es, es Alex Sabatini de Uranga, ¿no? Que va por, por su tercera reelección. Este, y bueno, y esa es un poco la alternativa. Ahora tenemos varios presidentes comunales muy jóvenes, que ninguno llega a, a los 30 años. Así que, bueno, apostamos... Ahora, y ¿hay, y hay, hay, hay cuadros nuevos? ¿Hay jóvenes que se incorporan sí, al sí. PP? Hay jóvenes y la verdad lo que también hay eh, es la participación de muchas mujeres, pero muchas mujeres comprometidas este, con... ¿no? Con, un, con un fundamento político, realmente si algo, entusias si algo nos entusiasma es, es esa posibilidad de crecer, esa posibilidad de desarrollar. Mira, vengo, este, obviamente por estas fechas uno está recorriendo lugares, hablando con la posibilidad de listas y demás. Vengo de, de Sunchal esa noche. Y la verdad que una candidata... Eh, excelente, se está definiendo las candidaturas este, y una lista de lujo, así que bueno, ahí estamos viendo las cuestiones estratégicas, porque ahí vamos a competir para la candidatura de concejales. Y la cuestión estratégica es como todo el mundo lo interpreta, si vamos dentro del frente, si vamos, porque nosotros, a diferencia de otros partidos, y a diferencia de lo que pasó los últimos días con el radicalismo, nosotros somos un partido eh, con ascendencia federal, o sea, acá no hay jefes y respetamos lo que cada provincia, cada distrito, así como respetamos lo que cada provincia dice, su estrategia electoral, también en el partido hacemos gala de que si en un lugar determinado este, la estrategia indica que el partido tiene que concurrir solo o en otra alianza, nosotros somos muy respetuosos de eso porque yo lo, lo he citado durante 30 años como ejemplo. Yo no voy a estar sentados de Rosario diciéndole a los correligeros de las tunas cómo tienen que ocurrir a la elección. Ya o sea, es importante que defiendan los colores del partido centenario como, como el Partido Demócrata Progresista. Y ellos son los que deciden por cuestiones que, que son muchas veces estratégicas o algunas pueden ser de otra cuestión. Ahora, hablando, hablando de esto, porque ahora tenemos, no es el mismo frente progresista que se creó el que fue desarrollándose por los años. Por ejemplo, ahora tenemos el senador de 9 de julio, Raúl Gramajo que dijo, yo apoyo a Bonfatti, que es el candidato del Frente Progresista. Eh, Corral está con Cambiemos, en la última elección no, no era así. Un grupo del Mar, Galdiano, Mascheroni, aparecen con Cambiemos también. Tiene otro dibujo el Frente Progresista, no es el mismo de antes. Sí, obviamente, eh, va mutando... Yo creo que ahí, eh, independientemente de las decisiones personales de los distintos actores políticos, yo de ninguna manera voy a juzgar. Sí, si lo que creo es que lo, lo positivo de todo esto, independientemente de quién esté, esté más acertado políticamente, es que bueno, se, se quiere naturalizar que se puede ser de boca y de river al mismo tiempo. Y la verdad, que así está la política por estas cuestiones que el ciudadano, Ahora, que el ciudadano común pueda decir bueno hay una elección provincial este voto de una manera ciudadano común digo y hay una elección nacional y voto de otra manera bueno pero no al mismo tiempo y bueno y acá lo que lo que ha pasado es que muchos actores que fueron mudando y yo no critico yo digo lo que no se puede estar al mismo tiempo en otro lugar y esto ha pasado con algunos actores políticos yo no critico la decisión digo o estás en un pie, es como cuando estás vos para, para subir un barco. O estás en el muelle o estás arriba del barco. Y esto, bueno, yo creo que una de las cuestiones positivas ha servido para clarificar esas posiciones. Y lo otro que creo es que de ninguna manera se puede naturalizar que uno puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Creo que hay que, tener, hay que ser coherente, hay que tomar una definición y cuando se conforma... Eh, un, 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 una alianza electoral como es la del Frente Progresista, uno tiene que tener convicciones de por qué está en esa alianza electoral. La verdad, yo lo digo con claridad, y hablo a título personal, porque las otras decisiones, apoyar un presidente o un gobernador, la toman los congresos. Y cada uno sí. tiene derecho a votar en la medida de su representatividad. Yo lo digo con absoluta tranquilidad y lo he dicho en muchas oportunidades. Nosotros, entre las opciones, nosotros los demócratas progresistas, en nuestro Congreso Nacional del año 2014, entre las opciones de un kirchnerismo con, con Scioli y Macri, masivamente apoyamos la fórmula de, de lo que era Cambiemos en ese momento y que terminó siendo este, Macri el candidato a presidente y después presidente. Ahora, de ahí en más. Este, no obstante que apoyamos eso, particularmente creo que ha sumado tantos errores el gobierno nacional que será motivo de discusión, la particularmente yo tengo mi opinión, pero que será motivo de un próximo Congreso Nacional que es el único que puede decir si hay un candidato eh, a presidente extrapartidario las otras cuestiones estratégicas de Santa Fe el listo diputados nacional todo eso lo resuelve acá, el Congreso santafesino así que Ahora, pero ustedes han sido muy críticos la gestión de Macri particularmente sí. nosotros hemos sido críticos y es uno de los fundamentos de por qué valorizamos y revalorizamos las políticas de todo orden que ha llevado adelante el Frente Progresista y es más nosotros creemos que de esta situación complicadísima que tiene el país, se sale con un gran acuerdo nacional, se sale con una especie de pacto de la Moncloa, se sale poniendo, no con marketing, sino con política, porque no vemos que a costa de un, un sector importante de la ciudadanía, la grieta, digamos, sí. nosotros creemos que no conduce a ningún lado. Por eso también, y en esto comparto, pero desde antes yo pensaba, yo comparto lo último que ha planteado el gobernador, nuestro gobernador Miguel Lichy desde el punto de vista político, de que me parece que necesitamos, y porque aparte creo que no se van a dar condiciones para que las cuestiones mejoren, no se van a dar condiciones sociales y económicas, yo creo que vamos a necesitar una concertación política y la verdad hay que gobernar con todos. Ahora, ¿le gusta esto? Porque anoche estuvo cenando en la casa de, de Lammers, Lavagna y Lichy. Ese es, 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 es. Sí, por ahí yo creo, independientemente de Lamer, que no lo conozco, presidente de San, de San Luis Lorenzo de sí. este, yo creo que la baña demostró, no obstante que nosotros lo llevamos ya de candidato a presidente de la baña claro. los demócratas progresistas, también lo llevó el radicalismo. Si se quiere, este, particularmente la actitud que él tuvo de ser funcionario después de haber sido sacado una cantidad importante de votos de Kirchner. Este, si se quiere, un poco nos sentimos defraudados, pero también es cierto que después, ante las denuncias, los planteos que él hacía de la cartelización del aula pública, rápidamente salió. Yo, yo creo que el país está en un momento que necesita piloto de tormenta, con capacidad. Fíjate vos que por lo que he leído hace dos o tres días, el FMI le, le está pidiendo una opinión de que cuáles serían las cuestiones positivas y negativas, de que yo no sé cuáles son las positivas. Si sí sé que, que las directivas del FMI servirán para que ellos puedan cobrar de la mejor manera y más rápidamente sus acreencias, pero no sirven para nada para que este país este, mejore sus condiciones económicas y sociales. Por eso te decía, si el país está condenado a la grieta este, y es Cristina o algo parecido, o Macri, estamos en problemas. Y yo no estoy pensando con una opinión política o, con, o por un posicionamiento político. Yo estoy pensando en mis hijos. Yo quiero que rápidamente este país empiece a tomar las decisiones que hagan, que vaya mejorando. Yo siempre creí que algunas cuestiones había que hacerlas, pero en forma gradual, ¿no? de esta manera, donde fíjate hoy lo que terminamos de aprobar. Eh, terminamos de aprobar, por un lado, dos proyectos míos en la Cámara. Por un lado, bueno, lo, lo, lo que significó nuevamente un manejo discrecional absoluto. Yo digo que cambió eh, el collar, pero el perro es el mismo. De dinero que antes lo hacía el quinerismo con amigo-enemigo, le daba a los amigos. Lo mismo se hace con la provincia de Buenos Aires. Creció 30 puntos porcentuales del dinero con relación a Santa Fe, 30% más y acá somos uno de los peores. Ese es un tema. El otro tema es que eh, ANSES está planteando que el, los que tengan una jubilación y una pensión, si llegan a los 50 mil pesos, sí, pesos pagan ganancia. Bueno, ganancia. Entonces vos decís, pero no dejan pasar nada, como también la persona que no reúne determinados requisitos de ANSES que cada vez son mayores. Se le dejan de hacer los descuentos que la gente tiene para comprar medicamentos. Entonces, la verdad, como criterio recaudatorio de caja, podrá ser bárbaro, pero la verdad que todo eso impacta. En, en cambio, en Santa Fe, en este gobierno, que yo creo que más claro que nunca en este último año y medio, cuando se profundizaron las recetas del fondo y demás. Pues fíjate, yo siempre digo, yo cuando tenía. Eh, 20 años, en el año 83 y demás, eh, había un programa político que era el que manejaba, el, si se quiere, el mayor concierto de la cuestión política, que era el de Bernardo sí, Néstor sí, y de, sí, de sí, Brandona. Y yo me, me formé, si se quiere, o escribí o suscribí, un montón de conceptos eh, que se planteaban ahí, como por ejemplo el presupuesto sin déficit, no gastar más no era una corriente imperante y demás y me acuerdo que iba Patricia Burre que en esa época era militante de la izquierda peronista que se yo venía antes de haber sido este, antes o después porque era 83 de haber sido una militante este, de organizaciones de, de lucha digamos porque ella siempre y bueno, sí y me, y me acuerdo que una vez nos sentamos con el Zogaray el Sogaray, porque nosotros peleamos por la liberación y, y entonces al soberano le preguntó, ¿y se liberaron con lo que habían hecho? Y es tampoco la discusión. Nosotros escuchamos latiguillos, más que nada de la izquierda, este, de cuestiones que pasaban cuando los poderosos y que el fondo... Y la verdad yo decía, ¿qué, qué, qué, ¿qué semejanza con lo que realmente está pasando? Y yo soy... Yo este, de esos conceptos no manejo, pero sí sé y veo que la Argentina, primero la, la Argentina necesita patriotas, necesita personas inteligentes gobernándola, eh, necesita gente formada y evidentemente Macri no está, no tiene esas condiciones como, como podría tener por ejemplo Macron en Francia. Evidentemente le faltan muchísimas cuestiones. Cuando digo patriota es porque el concierto del mundo está dado de que hay un sistema donde obviamente los más poderosos logran que los más chicos, este, nosotros tuvimos muchas oportunidades de insertarlo al mundo, si se quiere, cuando los precios de los commodities eran tan buenos y cuando gobernaba Kenda, nosotros tuvimos la oportunidad, de, tuvimos varias oportunidades en la historia de ir para arriba, de despegarla, desaprovechamos todas. Eh, eh, diputado, eh, esta semana sacudió un poco la discusión política Lichi con el tema de la presentación del Banco Público Provincial. Eh, ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? ¿Acompaña? ¿Está de acuerdo? Ah, nosotros, nosotros así como nos opusimos en su momento a que se regalara el banco a los hermanos Ron, si hay alguien que planteó esto con precisión, denunciando los mil millones de pesos que nos costó dárselo, regalárselo, sí. y nos costó mil millones de pesos, si alguien. Este, planteo, o sea, le pagamos para que se lo lleven. Eh, una cosa para que así? se lo lleven, para que se lleven los lugares, los, los, los hermosos edificios y demás. Si alguien planteó eso, fue nuestro en su momento diputado provincial Carlos Favario sí, me que lo denunció y nos opusimos a la privatización del banco porque creíamos que el banco era una herramienta financiera fundamental para todo lo que se ve día a día. Bueno, se produjo la privatización, se fueron los hermanos Ron que. Que no tenían ni, ni, ni empezar a prestarse. Recordemos, Reutemann, Obey, Perotti. Eh, yo a Perotti lo considero este, un excelente dirigente, pero él estuvo con todo este tema de la privatización. Era lo de moda también, recordemos. Sí, ¿eh? sí, en la época había una eh, exigencia de Buenos Aires. El banco no Claro, en banco. y si no, era pacto fiscal y demás había que sacarse. Creo que, primero, decir, celebramos la posición. Que ya le había planteado Bonfati con la creación de, de, de un ente fiduciario y demás. Sí. Porque, evidentemente, toda la pequeña y mediana industria, acá es necesario, como política activa, el fomento. El fomento parece que se uf, hubiera convertido en una mala palabra. Entonces, ¿qué significa el fomento? Y si el banco te va a cobrar el 60% en descubierto anual, es importante que alguien que no tiene fines de lucro como un banco público de alguna manera ayuda para que ese crédito tenga acceso a los, los, los sectores privados y los que hacen a la vida Santa Fe. Eh, si se cree la pequeña y mediana empresa, es fundamental, como otras cuestiones, como el pequeño y mediano comerciante. Entonces, nosotros suscribimos totalmente, estamos totalmente a favor de ese desarrollo. Está planteado con un 51% de fondos públicos, pero no descartamos que, que también vengan dineros privados digamos si nosotros hubiéramos tenido la herramienta financiera todo el bagaje de la gente financiero que es el banco de Santa Fe todo el bagaje económico que el banco maneja por tener esos 150 mil sueldos o no sé si son más todo eso se podría haber destinado programadamente a financiar lo que es todo el, todo lo que significa el consumo en la provincia de Santa Fe y el trabajo Así que estamos totalmente de acuerdo. Me queda una última pregunta, diputado, porque antes del mundial siempre en el mundo deportivo la pregunta es quiénes son los 22 que van al mundial en el fútbol, pero en la política cuando falta apenas unos días para el cierre de lista dentro del Frente progresista es, ¿están entre los 28? Sí. Mantienen el lugar, ustedes son Partido Demócrata Progresista. Claro, ustedes son parte de, de la firma, digamos, sí. de, de la conformación del frente. Sí, nosotros todavía no, sí, si somos fundadores junto con el radicalismo, junto con el socialismo. Y lo Pero que... el radicalismo no está como partido, ya bueno, o sea, viene la fecha de Buenos Aires sí, 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 a Cambiemos está, Derecho. Bueno, ha sido intervenido y, y solamente le van a dar el aval al apoderado para que firme con Cambiemos. Bueno, esa es la referencia que yo te hacía antes. Este, sí. eh, si se quiere, nosotros suscribimos a un partido federal y horizontal. Las decisiones de lo que vamos a hacer en Santa Fe las tomamos los demócratas progresistas, no me la va a tomar un funcionario. En este caso, un secretario de Cornejo, no sé, desde de Mendoza, ni siquiera de Capital Federal, diciéndote, usted tiene que hacer esto. Eso habla muy mal de, de, de lo que nosotros reivindicamos, que son los partidos políticos, con todos los defectos que tienen. Eh, Pero están en la el lista. Partido, el partido está, nosotros no hemos terminado de, de cerrar esas cuestiones. Todavía no hemos podido terminar de cerrar la fórmula del Frente Progresista. Pero obviamente confiamos por lo que te decía antes, por nuestro bagaje y nuestra presencia territorial, por esta la coherencia que hemos tenido en todo este tiempo, que vamos a formar lista, vamos a formar parte, sí, de la lista de diputados provinciales y algunos candidatos a senadores. Diputado, muchísimas gracias. Eh. Gracias bueno, por estar con nosotros. Gracias a usted.